de una vez a la partida, donde Virtus Pro abre el draft después de haber descansado un poquito, haberse tomado su agüita, con un Centaur War Runner y un Shadow Demon. Tienes que ser elusivo y también la reducción de armadura del Swarm. Cierra el draft del equipo de TNC con un Dragonite en la línea de medio, un héroe que en su gran mayoría de veces puede ignorar la capacidad del midlaner enemigo de ser dominante, que en esta oportunidad es no one, y sobre todo cuando sabemos que usamos mucho el spam del Diabolic Gyrix, así que la armadura del Deca le viene muy bien. Así es, tiene unos que ya dejan de existir en la parte top como en la de bot, y ahora el movimiento, ¿no? Alrededor del mapa. Uy, Gaby puede estar en problemas, el Charge of Tar es bastante bueno, terminamos encontrando también con la ayuda de Ramses y Pasha, pegando el Hustam, sin embargo la respuesta termina llegando por parte del Disruption, creo totalmente innecesario, Gaby aguanta, no lo suficiente, se termina cayendo y baiteamos al resto de la pelea porque Cucu trata de baitear también y trata de buscar el Flaming Lazo, no lo encuentra, estaba ahí el Soulbind, estaba ahí el Flaming Lazo, lamentablemente no sucede y se repliega la escuadra de TNC Predator. La Tier 2, sin embargo, llevándose la peor porción después de esta teamfight. Así es, y otra posición un poquito más privilegiada para Virtus Pro, porque toman la Tier 2 en la línea de medio, y esto, pues un poquito preocupante, ¿no? No está poniendo mucha resistencia a TNC, más allá de intentar tener un poco en la labor de split push. La prioridad, ¿no?, de los chicos de Virtus Pro, no vemos respuesta, el TP sin embargo al Shine, a ver si llega a tiempo el Batrider, empieza a llegar, tiene Flaming Lazo, no lo tiene, rápidamente la escuadra de Virtus Pro termina revelando la posición de Cucu, sin embargo no lo podemos atrapar todavía, ahí estaba, Charles of Darkness utilizado, Teams puede estar en problema porque se termina lanzando, casi roba el Legends of Immortal, pero no puede, y ahora en un problema severo, Teams no puede llevarse el Kine Sibela Weaver, así que tampoco quemamos el Aegis of the Immortal, continuamos con la transición, solo Charles of Darkness terminamos encontrando por aquí, el Dragon Knight, sin embargo muy resistente, nada más para asustarlo un poco, teníamos runa de double damage, no es suficiente, Ramses se repliega, el resto del equipo aguanta posición y ganamos el Aegis of Immortal, ganamos el Roshan y también la pelea porque se mueren tanto el Batrider como el Nature's Prophet. Para eso compro mi compendio, ¿no? Ah, esto es un Storm, literal esto ha pasado un Storm. O sea, solo perdieron al Shrug. Ramses casi termina cayendo y aún tiene la ventaja de Roshan, si no me equivoco, inmediatamente robamos el set de barracas en la parte inferior. Como ya no hay 5 héroes peleando, imagino que ya no está lag, thank you servidores. Y esto está al borde, a punto de terminarse la siguiente pelea. Si es que no saca algo el equipo de TNC, va a ser causal de GG, Ramses no perdona y terminamos tomando el primer set de barracas en la parte inferior. Teams no puede hacer nada realmente más que ver impávido cómo las estructuras terminan cayendo. Hay un TP de respuesta, ¿hacia dónde es ese TP? Frontal, cuidado, Cucu, Flame Ray, barra de mira el daño. Salta el dragón, la termina colocando el Dragon Tail, de igual manera el Ranking de Ramses para comerse Cucu. No perdona, tenemos la ventaja de Roshan, intenta por el costado Greenstone mantener a raya. De igual manera Weaver mantiene a Right Clean, there's try. Encima de Teams, el proc del Inksuel termina permitiéndole vivir un par de segundos más, pero con Chupuche, doble kill para Ramses, Armen es el siguiente, no hay purga, Flame Ray conecta, cuidado si compra Lightning Storm, utilizamos el Ulcerter, canalizamos, cuidado el Lord Speed, en cualquier momento la conexión de los stun es perfecta, Dragona termina cayendo mientras que el spam del Shadow Poison de Rothier asegura la cabeza de todo el equipo del TNC. Dos Vivas comprometidos, perdón, solamente uno. Nature's Prophet regresa, pero solamente para ver cómo ese equipo es brutalmente abusado y masacrado. Esta partida a punto de terminarse. Virtus Pro fue más. Pues parece que la escuadra de Virtus Pro está en una posición mucho más privilegiada. Ojo, esta podría ser la última pelea. Se termina perfilando. Weaver rápidamente retrocede. No quieren sobreextender, no quieren arriesgar posición. Y como bien lo menciona Imperius, esto está a punto de terminarse realmente. Troles de dos héroes que se pueden dar el lujo de estar un ítem por debajo de los cuerpos del enemigo. Encontramos la iniciación, Flaming Lazo primero. Charles of Darkness con el Feno, el Insuel, cuidado, el silencio. Te da la vuelta a Ramses con la BKB. Rápidamente reduciendo la armadura del enemigo, haciendo uso también del Tainas. Mete presión, doble stun, llega el Shrug. Diabolic Gyrix también, el Push Nova. El Resplica que termina conectando y eso es todo para el Grimstone. Buscamos posición de ofensiva en contra del resto. Pierde dos, Dragonite paga por sus pecados. El siguiente en la lista, Nature's Prophet. Y ahí tenemos, volando por los cielos al sol, Gaby termina cayendo y esto suena así. GG World Play y la victoria para el equipo de Virtus Pro, 1-0 por ahora. Mars, ahí está, para no TNC, otro héroe que suma el 5 contra 5, creo que es que esa es la tendencia que está buscando el equipo de TNC. Claramente. Si sí se puede autosostener, no lo piensa dos veces y Virtus Pro cierra con el Stone Spirit de No One, de los mejores que creo yo hoy por hoy.
el Kunk es mucho más letal. Su combo de habilidades es 100% letal en este punto de la partida. Stormhammer, parte superior, programa error, pone el freno, salvándole el cuello. Ojo que el confit ha proqueado, colocamos Midnight Pulse, molestando la capacidad imperial. Storm Spirit, salto, Electric Fuertes, para encargarse del X-Men y Gabi termina cayendo. Nuevamente Virtus Prime poniendo respeto. ¿Quién llega? X-Mars de Spot, Torrente, Goshiba, agarra a todos en el combo. ¡Perfecto! Hijo del Arcane Curse, evitamos como cualquiera se escape. No One no tiene mana para un nuevo salto con lo poco que le quedaba, logra escapar. Así que en el recuento de los daños, el intercambio sigue favoreciendo al equipo de Virtus Pro. Sacrificas al Beastmaster para matar al Sven y tu Storm sobrevive. Nada mal. Sea territorio del enemigo. A ir por el Kunkka va a ser bastante complicado. No One, cuidado. Salimos, Armel, dándose cuentas de que casi todo el enemigo está por esta pelea. Y el Global se le llega, porque lo que setea el descanso. Cuidado, viene No One, salta el Electric Board. Desocupamos el Shrine, el Coldan a continuación. Metemos presión donde está Boxing, no logra colocar a Arena of Blood. Y termina siendo una masacre porque Ramses toma un nuevo kill. El Storm Spirit con un salto largo intenta buscar al siguiente team. Logra colocar el Maleficio Electric Vortex. Deshabilita. Cuidado, No One. El spam de los Remnants. Y Virtus Pro sale avante. Dos por nada sin intercambio. Para farmear. Uy, Arena of Blood. Ay, intentamos no con Spiro Mars. Gas Review. Cuidado, Electric Vortex. El daño es grande para terminar ganando de repente del lugar. Y al parecer se deja llevar. Nada más. Mars cae a manos del equipo de Virtus Pro y cuidado de estar sumando pick-off tras pick-off porque este en particular y la ausencia del Kunkka le aseguran el Roshan a BP. Así es, por fin un buen objetivo para la escuadra Virtus Pro y todo gracias a un pequeño error del Mars, buscando una iniciación que la verdad es que Virtus Pro no estaba buscando. Ojo, impacta, ahí estaba el Ice Blast y por fin Gabi se activa para golpear. Sin embargo, Ramses se queda con el Aegis of Immortal. Gabi golpea por aquí y por allá, quiere llevarse el kill encima de Ramses, me parece que lo consigue. Sin embargo, no, primero llega el Mars para llevarse la vida del Beastmaster. Se lanza No One, quiere kill No One. Atrapan al Sven y saben que le queda muy poco tiempo de Gas Strength, pero es suficiente para cobrar la vida de este Storm Spirit. Y tanto tiempo farmeando te atrofia los dedos. ¡Mira ese Black Hole! Rápidamente con el Global Silence lo cancelamos, pero ya hizo el estrago. Ya consiguió el control, ya consiguió el daño. Ramses, tu Aegis of Immortal, hasta aquí nomás. TNC quiere darle la vuelta y parece que lo consigue. El kill encima de Gyrocopter nos pone en la mejor posición. Y ahora sí, ahora sí se puso seria la cosa. Una pelea bastaba para darle vuelta a todo y la termina ganando TNC. O sea, ya estamos de cara al late game y el combo va a suceder. Flacado, Rocket Barrage, Spiro Mar lo termina clavando. Cuidado, rápidamente con el DT regeneramos. Con Spirit con el salto, Prema Roll, mete el freno. No puede avanzar, les viene la opción de su BKB. Muy buena respuesta del Beastmaster. Y el equipo de Virtus un pasito para atrás. Es un gato torrente, no hay manera, el daño es tremendo. Muere el Beastmaster, es que hay mucho temor. Te preocupas de demasiadas cosas. El reposicionamiento que te ofrece el Kunkka. Rápido, Baba que llega, terminan encargando de una sola cachetada, matando al Silencer. Beastmaster, cuidado, el Light Blast vuela, la conexión es buena. Vamos a tomar la cabeza del señor en cualquier momento. Un golpe más, ya lo veo, se muere el Sven, termina cayendo. Puede seguir golpeando el equipo de Virtus Pro. Y al parecer sí, Black Hole, agarra a Raimundo en medio mundo. Marmadia del Racket, ponga Review, espero más. Pierdos al equipo de Virtus Pro, el resto termina sobreviviendo, pero Ramses, cual monstruo en pie de guerra con el Rocket Barrage. Placano sigue castigando en la duración de sus BKBs. Y con dos buybacks comprometidos, Virtus Pro intenta buscar represalias, pero TNC solamente pierde dos en el proceso. ¿Quién gana esto, Blue? Desmenúzamela. Pues realmente... La pelea, ¿qué te ríes? Realmente lo termina ganando TNC. Aquí Virtus Pro está yendo a buscar. Uy, encuentran a Gabi. Muy buena la iniciación, pero ¿tendrán suficiente daño? Al parecer sí. Se llevan primero al Sven. ¡Es el Sven! ¡Imperius es el Sven! ¡Yo no lo puedo creer! Oh, pensé que era cualquier otro, pero era el Sven. Y son 100 segundos sin él. ¡No puede ser! Virtus Pro sobreviviendo a la maldición de la caca. Perseguimos por aquí. Kunkka en problemas. ¡Opa! Con el Electric Vortex. ¡Nos llevamos el kill! ¡Ay, por Dios! El barco del Kunkka. El primero llega. El segundo se pierde. Y el tercero, mejor de vuelta a la playa. Se repliega la escuadra de Virtus Pro. Y no puede ser lo que acaba de conseguir. Esa es, pues, tienes que decir, oye, van a perder y pa. Storm, no lo hagas, no lo hagas. Vamos a intentar utilizar la runa con trampa. No lo hagas, Ramses, no lo hagas. Ramses, el alba, la BKB que llega a la arena, en cualquier momento. Salta el estuco, termina conectando. Cuidado, Gyrocopter que le permite aguantar el tiro. ¡Oh, pero la ventana de Roshan! Se puede la vuelta. Eismar de Spot, la presión es buena. Enigma tiene posición para el posible Black Hole. No One, cuidado los saltos. Arena of Blood. Llega, se compra misma te regresa el coche. Termina asegurando la caída del Gyrocopter. ¡Y el Black Hole! Pero secundado por el Global Silence. No hay freno. Cuidado, a punto de tomar la cabeza de este Enigma. El Kunkka es el único que queda rezagado a manos del equipo de Virtus Pro, que quemaron Mavax, tiene como frase de TP, no sé, Electric Vortex. Kunkka va a morir irremediablemente. El resto del equipo le dijo ya,
Sacrifícate, te recordaremos, pero Virtus Pro comprometió múltiples buybacks, ¿eh? Vamos a ver tanto lo spamean. Sí, y veo que dicen que a mí me falta este, me falta el otro y... Vamos a ver, línea de medio, la presión que llega rápidamente con el área doble de Star Spirit, termina saltando, Ransom se aguanta, tiro de restauración de la BKB, aguanta. Pero uff, a duras penas, y regresa Noah, no hay mana en Noah, pero tiene la ventaja de Roshan, si no me equivoco, Electric Mortis. No Marsh en la duración de la BKB, Noah compromete su posición, mientras que el cooldown ha sido colocado, Gaby, cuidado, recibe el impacto de Gaby, 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 para el placar, espera muerto, Kunkka 30 segundos, hay que comprarse, pero sin BKB. Sin God's Strength, sin barracas en la línea de medio del equipo de Virtus Pro. Busca sellar esta partida. Cuidado con Teams. No tiene el Black Hole. A un minuto de tenerlo, sabe el déficit Virtus Pro. E intentará cerrar la partida. Podrá hacerlo. Pone la cancha pareja. Un set de barracas para TRC, un set de barracas para el equipo de Virtus Pro y seguimos avanzando en la parte inferior. Mano está muy cerca, que digamos, el Science está al otro lado del mapa, aunque lo busquen no lo van a encontrar, pero Roshan va a caer muy rápido, rápidamente, la verdad termina de tener, tenemos que vender a BKB, BKB, ahora, 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 es bueno, esto es Kamen, ¿dónde está Roshan? En el piso, lo termina tomando Noah, de la manera para ser bueno para el equipo de Virtus Pro, vamos a hacerlo a continuación, Refresheror que llega, cuidado, se compra el Gyrocopter, Teams también refresca, cuidado que aún tenemos como pelear, otro buyback crítico encima del Gyrocopter. Le dice luz roja al equipo de TNC, porque el Storm no ha perdido Legends of the Immortal, tiene la bendición de Aghanim, así que puede consumir ese cetro, y recordemos que ese triple Electric Vortex te puede voltear peleas, ¿eh? ¡Oh! Todo mundo refrescó ahí. Hasta el Whis ha ido por Desolator solamente para aprovechar que también es un right clicker muy veloz debido a su Overload. Porque ya, pues, Guardian Grip son necesarias aquí. Ah, Leon Distance. Oh, my God. Todavía hay campo para crecer. Y el Roshan Piñata acaba de aparecer. Y este es ridículamente importante. No one lo sabe. Y deja una considerable cantidad de Static Remnant. Si alguien se lanza para pelear esto, se va a comer una considerable cantidad de daño. Cuidado, Teams. Logra colocar Midnight Pulse. Daño. Primero lo termina viendo. Uy, el esta cualquier es. ¡Enemas crítico! Se compra, comprarte. Sí, o se compra o le permiten tomar este cuarto Roshan. Una de dos, ¿qué decide? ¿Qué haces? Ténense, ahí están las cartas. El dinero está en la mesa, ¿qué hacemos? Y al pues parecer van atacando, llega el buyback. Pero va a llegar tarde, la decisión, cuidado. Kuku salta con la arriba. ¡Uy, qué bueno! La joya a colocar, aparecemos con el Goshira. Presión es grande, tenemos el Roshan, ¿dónde está? Armal termina tomando la historia de Immortal. No puede pelear, Francis se retira de la opción de la BKB. Mientras que el cooldown genera estragos. El Black Cannon se refleja, el daño no es suficiente. Black Hole, Global Silence de nuevo. Segundo Black Hole, segundo. Puede llegar, no hay segundo Global Silence. No hay, no hay, no hay. El Storm Spirit mete la presión, el Tanto Electric Mortal, triple distribuo, Midnight Pulse también, pierde tres el equipo de TRC, se tiene que comprar una vez más el Marsh, el Aegis of the Immortal solamente asegura que Virtus Pro se encarga de ese Kunkka y la victoria. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo logra Virtus Pro? ¿Qué pasó, Blue? Si el doble Black Hole salió, ya no había Global Silence. ¿Quién metió el daño? Es que el daño del Storm saltando los Remnants, desapareciendo al pobrecito de Teams y al resto de la pelea. Remnant tras Remnant, el daño golpeando las becas, es que ya no duran nada. Finalmente lo termina ganando Virtus Pro de una manera cardíaca, porque si realmente consiguieron una vez más el kill encima de Ramses, se acababa todo. Cuidadito entonces con la presión, se compran todos menos el Sven. Vamos a ver qué pueden conseguir por aquí, empiezan a asediar. La respuesta, Kuku tiene la arena of blood, así que se podría lanzar, ahí está. Primero encima de Ramses, el control bueno con el Ice Blast también, tienen que salvarlo. Se nos muere, ¡no! ¡El Relocate! ¡Claro que sí! ¡Súper atento! Pero recordemos, no se puede curar, está dentro de la duración del Ice Blast, así que tenemos que tener algún otro mecanismo para darle el extra de vida. El ¿lo Enigma se no? la está cortando. No, mira, Enigma está muerto un minuto, que está aprovechando para cortársela. ¿Cómo permites que te atrapen de esa manera? El Roshan quedó crítico, regresaste con el doble Black Hole, pero es un déficit táctico gigantesco que no va a dejar pasar. ¿Tiene Virtus strike? Pro, fortificación, Mars, cuidado, Spiro Mars, salimos, Gas Rebuke, también Primal Roar, pone el freno, Tether, el Ranger, Shiro Cotter, Whistle, entramos, Black Cannon, taga, taga, taga. Y es un kill más a favor del equipo de Virtus Pro, se nos mueren, ven. El siguiente de la lista va a ser Arma, intenta hacer el más corazón, metiendo algo de daño, pero cuatro listos. Avanzamos con el Islas, solamente, solo lo recibe, valga la redundancia, y las tier 4 se no derriten. Mira cómo pega ese Whis, qué salvaje. Mira, 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 mira. Taga, 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 taga. ¡Tum! Trono termina cayendo y el equipo de Virtus Pro cierra esta última partida con un 2-0. TNC lo hizo muy bien durante la Major, lo hizo muy bien en esta partida. Lamentablemente quedan eliminados, pero ya están en el TI y se llevan buena platita. Uf. They just played around their buyback so well, around that little ball of light with the Desolator just destroying everyone in those last fights too. But most importantly, no one buying back in that crucial fight solo as well with the global double.
was really well played by them. And it came down to that Rosh fight so many times in this tournament. It's all about that Rosh. It looked good for TNC. They used the boat, Sven jumps in. They managed to even snatch the Aegis. They managed to have a good black hole. But you just can't stop Virtus Pro. Man, you really can't. But of course, the next team will have to give it a shot. Team Liquid, they're in the lower bracket. Still massive props to TNC. Fourth position for this competition. Before we start singing VP's praises, TNC. Yeah.